Muchas gracias. Rosa, por favor, envíanos a la próxima. Por supuesto. Ven por aquí. Esta muchacha muy linda, todo lo que tú quieras, pero tiene una voz que parece que está ahorcando gatos con ligas. ¿Quién sigue? Mariposa. ¿Mariposa? Uh-huh. ¿Mariposa? Sí. Y vengo con mi amigo Carlos, que me acompaña con la guitarra. Me gusta eso de usar un solo nombre. Algunas de mis celebridades favoritas no usan sus apellidos. Espero que también te guste mi música. Yo tengo una curiosidad. Nosotros agregamos su nombre a la lista a último momento. ¿Cómo es que se enteró de la audición? La verdad, no me acuerdo. Supongo que alguien me lo dijo. Ya veo. Este es un evento para Miami Lighthouse. Es una organización que ayuda a los invidentes y discapacitados visuales. Estoy buscando un rostro nuevo, un talento que no haya sido descubierto todavía. Alguien con corazón, con sensibilidad, con ternura. El DJ va a venir más tarde, después de que los invitados nos hayan firmado los cheques más generosos que puedan. Vas a tener muy dura competencia, ¿eh? Hay un talento increíble en esta ciudad, así que... Bueno, suena como una noche maravillosa. ¿Y será en un lugar como este? No. Esto va a ser en una casa espectacular, una cosa más íntima, más reservada. Pues adelante, señorita Mariposa. La vida, las mentiras de un roto y adolorido corazón. Sí, la oí, por eso estoy aquí. Dígame. ¿Y dónde está Lucy? Deberías estar vestida ahora. Tenemos una cita doble con mi futuro esposo. ¿Y el suyo? Lucy creo que salió. Pues búscala. Ay, ayúdame. He estado viendo todos mis programas favoritos de la alfombra roja en el Xfinity TV app en busca de inspiración. Tengo en mente un look específico. Ella. Ay, Dios, no te me acerques tanto. Voy a usar la aplicación Xfinity Share para verlos por televisor. ¡Ay, sí! Sí, usted luce casi como ella. ¡Odio eso de casi! ¡No me veo como ella! Mejor soluciona este problema, Vanessa, o perderás tu trabajo hoy mismo.